Y luego del recorrido que realizó por el interior del país, las reliquias de San Martín de Porres llegaron a Lima. Veamos cómo fueron recibidos por un grupo de alumnos de un colegio en Jesús María. El convento San Alberto Magno en San Miguel abrió sus puertas para recibir a los alumnos del colegio José y María. El motivo de su visita fue contemplar las reliquias de San Martín de Porres en conmemoración de los 50 años de la canonización del también conocido Santo Moreno. Entre los participantes figura el alumno Julio García, quien quedó admirado al conocer la vida de este santo mulato a través de los frailes dominicos. Cómo oraba, cómo era generoso con los demás, y quiero ser así como él para ser feliz. Fray Juan Carlos Benjuga, diácono de la familia dominicana, señaló que esta urna de madera contiene el omóplato de San Martín de Porres, quien es modelo de amor a nuestro prójimo. Llevar en nuestro corazón un San Martín de Porres para poder ser caritativos, para poder ayudar y levantar del suelo al que está excluido. El religioso de nacionalidad colombiana agregó que la urna con los restos de San Martín de Porres permanecerán en este lugar hasta el 17 de junio. Esta actividad religiosa forma parte del programa de su peregrinación en honor al Santo Moreno por sus 50 años de canonización. El recorrido procesional se realiza en todo el territorio nacional y culminará en el mes de octubre.